Hola cocineros, vamos a ver en este vídeo un proyecto de una cocina bastante grande con tres partes divididas, con dos tonalidades y para una familia que le gusta bastante cocinar. Bueno, pues este cliente nos conoció a través de nuestros vídeos, como no, y vino con unas ideas, nos mostró un planito y lo que hice es una distribución en la cual ella pues quería unas necesidades y yo intenté pues ajustarlo a lo que ella quería. Las necesidades que ella tenía, como la cocina era bastante grande y así como un poco cuadrada, pues pudimos hacer tres partes, tres zonas. Una parte con una zona de desayunador con dos con columnas, otra parte con la isla y una zona bastante importante que es donde está la placa y la otra zona de aguas con su columna horno micro y su frigorífico. Como veis en nuestras fotos y nuestro vídeo, podéis ver una distribución con tres partes y dos entradas. Una es la entrada de cara al recibidor de la cocina y otra es la zona del salón. La zona del salón, la puerta la hicimos bastante grande para que diera luz a la cocina, ya que era una cocina que era interior. Entonces le entraba luz natural para darle más calidez. Bueno, nos soléis preguntar mucho en nuestros vídeos qué altura tiene, qué medidas tienen las cocinas. En este caso, en esta cocina, es cuadrada prácticamente. Es 4x4 y la altura de techo son 2,70. En este caso no hemos llegado a techo con los muebles porque el cliente la verdad que con lo que tenía ganaba bastante almacenaje, entonces hemos hecho unas alturas de 2,35, lo estándar, y luego hemos hecho un cierre a techo para no acumular esa suciedad que a lo mejor se pueda acoplar ahí en la altura. Cosas relevantes en esta cocina que podéis ver. Si veis el vídeo, tenemos dos profundidades en la zona del desayunador poco pronunciadas, pero sí que es verdad que le da un poco de sensación de profundidad también con el espejo que hemos puesto de plata. Tenemos unas vitrinas a cada lado que eso lo que hace es marcarle un poco más la estética de diseño como tal y luego según vas metiéndote hacia adentro pues tenemos columnas de almacenaje y luego donde ponemos el hueco visto con un desayunador para tener una zona de apoyo como siempre para dejar esas cosas de pequeños electrodomésticos fijas ahí. Otra parte importante de la cocina es la isla, la parte central. Hemos puesto una campana de techo para no quitar visibilidad, zona de placa y también una zona de barra. Y por último tenemos la zona de aguas con la columna horno micro y el americano. Bueno, hay varios detalles que sí que quiero decir de la cocina, que es justo el cliente quería en la isla, que fuera el perímetro marcado por el zócalo y justo a la entrada de la cocina que tuviera un faldón a suelo de encimera para que se encontrase una continuación de la encimera. Bueno, también y otra parte importante que tuvimos en cuenta es en relación a la zona del desayunador, como hemos comentado antes, es que la zona de aguas también tuvieran dos profundidades marcadas con la misma profundidad. Bueno, en este caso sí que es verdad que es fondo 35 y fondo 60. Del lado de la zona del desayunador es fondo 45, fondo 35. Se pronuncia muy poco en este caso. En cuanto al color de la puerta, elegimos dos tonalidades. La idea de la clienta era un tono blanco, pero es verdad que al ser una cocina grande, creo que darle un tono más también puede destacar para darle un poco de profundidad y de amplitud. No utilizamos un color arriesgado, es un tono cachemir, que lo utilizamos bastante en las cocinas, y el tono blanco que da más luminosidad. Y pequeños detalles en toque de madera para darle calidez. En lo que es el tirador, que no lleva, en este caso es el sistema Gola que lo ponemos en prácticamente todas las cocinas, es en cobre, para marcar un poco más ese corte y darle también protagonismo a ese tirador. Y en relación a la encimera, elegimos un granito de la marca Naturamia y es el White Maca Uvas. En este caso el cliente fue a elegir la plancha porque creo que en granitos lo fundamental es ir a verlas para ver un poco la idea y no llevarte luego la sorpresa, porque es una piedra natural. Y la encimera la hemos utilizado tanto en la parte del desayunador, como en la parte de la isla, como en la zona de aguas, dando una continuación en relación a las tres partes en sí. Y ya como detalle fundamental
en esta cocina es el espejo que hemos puesto de plata en la zona del desayunador, que para mí es una cosa que le damos bastante profundidad y lo utilizo mucho en nuestros proyectos. Bueno, y ahora vamos a los electrodomésticos. En este caso cabe destacar el horno y el micro, porque es de la marca Neff y sí que es verdad que es una calidad bastante alta, de la cual el cliente quería esa marca porque buscaba que, por ejemplo, en este caso el horno tuviera vapor, lo ha utilizado recientemente y nos ha dicho que está encantado con hacer platos y son muy elaborados. Y justo al lado de la columna 1 micro tenemos un combi de un ancho de 70 que tiene gran capacidad, que lo estamos poniendo bastante porque no tiene el inconveniente del americano, que siempre tiene que estar centrado entre dos zonas. Y la placa y la campana es de la marca Pando, está a techo, justo blanca para que esté lo más integrada posible de cara al techo, y la placa es de la marca Bosch y es blanca para que sea todo lo más integrado posible de cara a la zona de la isla. Y por último, el lavavajillas, que efectivamente está integrado para que sea lo más posible continuo en la zona de aguas. Bueno, espero que os haya gustado. Por hoy ya hemos terminado este proyecto. Espero que podamos resolver todas las dudas que tengáis. Si tenéis algunas dudas, dejadlo escrito abajo, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.